Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, atención, niños y niñas. Vamos a dar comienzo al espectáculo infantil que presenta la compañía de títeres y animación Titarayana. Empezaremos con un bonito cuento titulado Juan sin miedo. Y a continuación saldrán las payasas Chipi y Chapa, con las que vamos a pasar un ratito muy entretenido y divertido. Así que vamos a recibir al Teatro de Títeres con un fuerte aplauso. Con todos ustedes, Juan sin miedo. Antes de presentarme, tengo que haceros una pregunta. Y me tenéis que contestar la verdad, ¿eh? Vale. Nada de querer engañarme. Vale. A ver, vosotros, amiguitos, ¿habéis sentido miedo alguna vez? ¿Estáis seguros? ¿Sí? No sé, no sé. Algunos dicen que sí, otros que no. A ver, vosotros, ¿os dan miedo los fantasmas? ¡No! ¿No? ¿Y las brujas? ¡No! ¿No? ¿Y los monstruos? ¡No! ¿No? ¿Y las lentejas? ¡No! ¡A mí sí que me dan miedo! ¡No, no, no! ¡Que están muy buenas y me las como todas! ¡Están muy ricas! Pues ahora sí me voy a presentar. Yo me llamo Juan sin miedo. ¿Y sabéis por qué me llamo Juan sin miedo? Eso es, porque yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Claro, pero ahí es que me gustaría conocer el miedo. Sí, sí. Y ser un niño como todos vosotros. Un niño normalito, que se le pongan los pelos de... eso, de punta, y la carne de... eso, de gallina. Y hasta que no tenga miedo, no seré un niño feliz. Pero me han dicho, en confidencia, acercaros, acercaros. Me han dicho que hoy voy a conocer el miedo, que aquí rondan fantasmas. Y brujas, y eso, y monstruos. Así que estoy contento porque voy a conocer el miedo. Voy a ver si encuentro algo por ahí, porque por aquí no veo nada. Bueno, amiguito, hasta ahora. Hasta ahora, amiguitos. Voy a ver si encuentro algo que me dé miedo. Perdona, no era mi intención atizarte.
tanto. ¡Ay, qué dolor de calabaza me está entrando! Es que, mira, lo he hecho sin querer, porque ya, es que tengo los brazos en aspas. Sí. Soy un espantapájaros. ¿Un espanta qué? ¡Espantapájaros! ¡Ay, ay, perdona! ¡Uy, qué cortas metido sin me querer! Eso me pasa por preguntar. Sí, los espantapájaros... Sí. Los ¿Que ¿Para qué sirve? Bueno, pues para cuidar de que los pajarillos no se coman las cosechas. ¡Hala, pobre pajaritos! ¡Me están entrando una pena! De vez en cuando hago la vista gorda. No. Ay, ay. Mira, por tu seguridad, ay, mejor que te mantenga alejado. A ver, uno, dos, sí. Vale, así a ver, sí, a ver. ¿Verdad? Uno, dos, tres metros. ¡Ay! ¡Ay, he metido la pata! Que diga, los brazos. ¡Ay, ahora me está doliendo la nariz! Oye, tú eres forastero, ¿verdad? Sí, ¿por qué lo preguntas? Porque yo en tu lugar no andaría por estos caminos. ¡Aló! Y menos a estas horas. ¿Qué pasa a estas horas? Pues que se hace de noche. Ah, sí, pero por de noche se anda muy fresquito. Y tanto que se anda fresquito. Pero ¿sabes lo que pasa? Que por aquí es que habita fafa... Oye, fafa... Ay, es que no me atrevo a decirlo. ¡Fantasmas! ¡Aló! ¿Que por aquí hay fantasmas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fantasmas! ¡Muchos, muchos lo han visto y han salido despavoridos! ¡Uy! Eso significa que los fantasmas dan miedo, ¿no? Bueno, que sí dan miedo. Sí. Los fantasmas, a ver cómo te lo explico. A ver... Ponen los pelos de... De... ¿Cómo era? De... ¡Ah, de punta eso! De punta. Y la carne de... ¿Miedo? Sí, yo quiero conocer el miedo, porque tengo muchas ganas. Y ahora que me has dicho que va a venir un fantasma por aquí, estoy contento. Voy a conocer el miedo, 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 voy a conocer el miedo. Parece que se le ha caído algo. Ay, yo creo que te me ha caído la cabeza. No, si te la veo puesta. Claro, pero se me va a caer ya mismo. Bueno, bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que, uy, que eres un poco raro, pero pareces buena persona. Sí, un poquito. Porque yo conozco el miedo y da mucho miedo. ¡Oh, qué bien, qué suerte! ¡Ay, qué contento estoy! Bueno, amigo, me parece que me voy, que se hace vale la hora. Gracias, adiós. Ay, hasta luego. Adiós. Oye, mucha suerte. Vale. Ay, la va a necesitar. Uy. Amigo, chócala. No, no chócala. Bueno, que por dónde iba, este ya de más nublado hasta las ideas. ¿Qué es lo que voy a conocer el miedo? Así que voy a esperar aquí a que venga un fantasma y ya está. Así que voy a esperar y voy a echarme una siesta, me parece. Así que voy a dormir un ratito. Si veis algo, me avisáis, ¿vale? ¿Sabéis cómo son los fantasmas? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que sí? Sí. Vale. Uy, mira, me cae la cabeza. Bueno, pues voy a dormir, cantarme una nana, anda. Esa, qué bonita. Qué bonita es. Mira, mira, mira. Ay, mira allí. Ay, 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 ay,
En valor y en bravura somos todos campeones. ¡Esas palmas, amiguitos! ¡Así! En valor y en bravura soy campeón. Gran señor. Esperarme que voy a ver si encuentro a alguien que dé miedo por fin. La 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 la. Ay, 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 a ver si llego. Uy, estoy en millón. Ay, por fin he llegado. Hay que ver cuánto me cuesta subir la cuesta. ¿Qué tal si te voy a acabar de decir? Me cuesta la cuesta, la cuesta me cuesta. ¿Pero esto qué es? Estaba hablando sola y me encontraba con este precioso público. El público que... A ver, le voy a saludar. ¡Hola! 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 ¡Que no me entero un momento! ¡Hola! Espérate, que tengo los pilares aquí en la oreja. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que tampoco soy sorda, eh! Oye, ¿sabes quién soy yo? ¿Y por qué? ¿A mí por qué pensé que soy una bruja? ¿Por el anís? ¿Por el botón? ¿Qué te fío? ¿Y por los pelos? Mira, si estoy muy bonita. Bueno, bueno, vale. La, 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 la. ¿Quién está cantando por ahí? ¿Qué preciosa voz? ¡Venera! ¡Uy, cómo dice el tono! ¡Me encanta ese tono! Mira, amiguita, amiguita, me voy a esconder. No le digáis a nadie que está la bruja, que yo me doy un susto. Después porque vamos, estoy perdiendo tiempo. La, pop, pop. Bueno, yo no he visto a nadie que me diera miedo. Así que el bosque, hay muchos animales, hay conejitos, hay sardillitas, hay de todo. Pero miedo, no he encontrado a nadie que me diera miedo. Así que voy a seguir mi ronda. ¿Eh? ¿Eh? ¿La bruja? ¡Sí! ¿Que hay una bruja? ¡Cállalo! ¿Quién me manda a callar? A mí nadie me manda a callar, ¿eh? ¡Chivato! ¡Chivato! ¿Quién me ha dicho chivato? ¡Acusita! ¿Quién me ha dicho chivato y acusita? ¡Que yo no soy! ¿Pero quién ha sido? ¿De qué? Niño, Carracuca es mi nombre. Carracuca. Carracuca con este. Ah, Carracuca será. Que no sabe ni hablar. Carracuca con este de ratón de gato de sábado. Vale, ya me he enterado. ¿Y tú quién eres, guapetón? Pues, me encanta. Te lo van a decir los niños. ¿Cómo me llamo yo, amiguitos? ¡Juan y medio! ¡Y yo con estos pelos! ¿Cómo no se parece de la tele? ¡Nada! ¿De verdad? ¿Eres tan diferente? Claro que no me parezco, si yo no soy ese. Que no, que yo soy Juan, ¿sí? ¡Yeah! ¿Juan y medio? ¿Juan y...? Que no. Pero si me la dice a los niños que dicen que tu campeón no va a patinar en la tele. Que no, que yo no soy Juan y medio, que no, yo soy Juan sin miedo. ¡Ah, con miedo!
Que sí tengo miedo. Que no. Está ligando, señora. ¿Cómo sí? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo sí? Con sí. Aclárate. A ver, ¿este tiene miedo o no tiene miedo? No. ¿No tiene miedo? No. ¿Y tú sabes quién soy yo? No. Yo soy... Te va a quedar de palo, vamos. Sí. Yo soy una vieja. Oye, ¿o sea, me he quedado de piedra? ¿Pero por qué se ríe tanto? Porque me dice nerviosa. Ah, vale. Es que dice, ¿sabes lo que pasa? Que los niños me dicen que soy una viuca. ¿Eres? Y dice que no eres, ¿no? Yo qué sé, yo ya no sé ni lo que soy porque siempre que me ven salen huyendo y me dicen que soy fea. ¿Eh? ¿Te habéis dicho fea? ¿Fea? Bueno, estos niños no, pero otros sí me han dicho fea. ¿Te habéis dicho fea? No, además que no soy fea, que no. Pero me han dicho fea. Ay, pero bueno. Pero lo que soy es diferente. Guapo, y solo tengo un diente. Guapa tampoco eres, pero tiene cara de buena persona, ¿eh? Pero soy, es que no soy, ¿me dan una oportunidad? Además, te pareces mucho a mi abuelita, ¿eh? Era muy guapa. ¡Qué guapa tenía que ser! Mira, Juanito, ya me ha ganado, que niño más bueno, mira. ¡Vosotros callados! Mira, voy a recompensarte por tu bondad. Ah, vale. Escucha, escucha. Dime. Mira, un dragón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me... ¿Un dragón? ¿Un dragón? ¿Qué? ¡Decide vosotros lo que un dragón, niño! ¡Un dragón! ¿Qué es? ¡Oh, un dragón! Eso, va adaptado a una princesa. Sí. La que se ha liado. Hola. Claro. Mira, su padre. Sí. Es Dey. Que se llama Dey. No, ¿cómo se va a llamar Dey? Es de la corona de la cabeza. El rey. ¡Ay, el rey! Eso es Dey. Va aprovechando un vato diciendo que el que logre rescatar la del dragón, sí, podrá casarse con ella. ¡Hala! Mira, qué chollo. ¡Hala, que sí! Pero escucha, que muchos nobles caballeros lo han intentado. Sí. Pero. ¿Qué pasa? ¡Te has tirado un pedo! ¡No! ¡Pedo con este! ¡Ah! Pero han salido huyendo porque no tiene fuerza. ¡No! Porque el dragón tiene más fuerza que 10 hombres juntos. ¡Hala! Sí, pero yo te diré cómo puedes vencerlo. Sí, porque yo podré con ese dragón. Rescataré a la princesa de las garras del dragón. Sí, porque valor no le falta. Valor no me falta. No le falta, mira, tengo una idea. Cuando el dragón intente antojarse sobre ti, sí, tú le dices... Esta es para igual. Dragón, apártate de mi camino o te doy un melocotón. ¿Un qué? No sé ni lo que he dicho. Un melocotón. ¿Un qué? Un melocotón. La fruta. ¿La fruta? ¿Con este? ¿La fruta? La fruta de melocotón. Que yo le digo a eso y el dragón. ¿Por qué al dragón no le gusta la fruta? ¡Ah, que no le gusta! ¡Alimento de comida basura! ¿Y le da coraje? Le da coraje la fruta, pero además que alguien que haga melocotón le sale en doncha. ¿Al qué? A melocotón. ¡O melocotón! ¿Cómo es? ¡Es melocotón eso! Vale, me he esperado. Bueno, que no le gusta la fruta, no le gusta la verdura y el dragón tiene muy mal genio, ¿no? ¿Porque se alimenta muy mal? Vale, porque le gusta la hamburguesa, le gusta todo la... ¿Sí? Vale. A mí también me gusta eso, pero hay que comer de todo. Vale, sí. Pero no como nada porque tengo un diente, no puedo decirlo, ¿eh? Mira, tengo una idea. ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo una cosa? ¿Qué? Mira, que... Te pide la palabra que te he dicho. Vale. Ay, no sé si me acordaré. ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Apártate de mi camino o te doy un melón! ¿Qué? ¡Anda! ¡Ya me dio un muchacho! ¡Que no un melón! ¡Eh! ¡Decíselo más alto, niño! ¡La fruta! ¡No más! ¡A mí no me dejes! ¡Vale! ¡Dragón! ¡Apártate de mi camino o te doy un... ¿Qué? ¡Un tecón! ¡No! ¡Un mantecao! ¡Un mantecao le gusta! ¡Ay, que este camino ya! Vale. Muy bien. Entonces cuando tú le digas a dragón, empezará la falta de nadie, porque le da mucho molar. Vale. Y tú aprovecha. ¡Oh, eso no! Aprovecha el dragón esta cachipota de 2000 dragones. Ah, vale, que con eso se duerme el dragón. Yo tengo más puma. Vale. Así que tú lo haces así, dice. Vale. ¡Dragón! ¡Y así en la cabeza! ¿Dole no duele? No duele. Pero duele. Que ya tengo la cabeza dolorida de antes. Ah, bueno, vale. ¡Vamos! ¡Toque yo digo esta palabra! Vale. ¡Dragón! ¡Apártate del camino o te doy un megalocón! ¡Un megalocón! ¡Un megalocón! ¡Eso! ¡Ay! ¡Juanito! ¡Lo he hecho bien! ¡Juanito, mira! ¡Uy! ¿Pero qué hace en el suelo? ¿Por qué se tira? ¡Que tú me has tirado con un cachipodazo, pero es una cucaracha boca arriba! ¡Ay, una cucaracha vieja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Juanito! ¡Ah! ¡Ay! ¡Soy yo que me salgo mucho que te llamo bien! ¡Ay! ¡Será posible! ¡Ay! ¡Ya sabes lo que te digo! ¿Qué? ¡Que ya tengo que ir a mi que Dios sabe! ¡Bueno! ¡Venga, Juanito! ¡Vale, muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Cuando grabo un disco me...
¿A que las brujas no nos dan miedo, amiguitos? ¿A que no? Claro que no, ni los fantasmas ni las brujas, porque en valor y en bravura somos todos campeones. ¡Esas palmas, amiguitos! En valor y en bravura soy campeón, gran sin miedo me llaman, no sin razón, vencerás el miedo. Yo quisiera sentirlo, pero no puedo. La 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 la. Bueno, ahora vengo que voy a por ese dragón. ¡Hasta ahora! Hasta ahora, dragón, cara de melo, ah no, dragón, saco de, tampoco, dragón, sal del escondite, este tic, dragón, dragoncete. ¡Que venga! A ver, ¡que venga! ¡Que di! ¿Qué hace? ¡No fuma, cochino! ¡Que no fuma! ¡Que te vamos a la educación! ¿Qué hace? ¡Dragón, ven para acá! ¡Ah, no! ¿Por qué? ¡Ah! Tengo una idea, mira. A ver cómo es. ¡Dragón! ¡Dragón! ¿Qué? Aunque tiene cara de melón. No, 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 espera. ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Me gusta un montón! No, ¿cómo era? Que no me acuerdo. Espera, que me lo van a decir los niños. ¿Cómo es? Mira. ¡Está dormido! Uy. Bueno, pues ahora que está dormido el dragón, voy a aprovechar para ir a rescatar a la princesa. ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha despertado? No. Está dormido. Voy a aprovechar. ¿Estáis seguros? ¡Sí! ¡Voy a aprovechar! ¡Que voy a... ¡Y pues!
Porque... Sí, es verdad. Es que eso me la ha dado la bruja. Que yo creo que era más buena. Y me la ha dado para que te duerma. ¿Te ha dormido? ¿No? ¿Pero te ha dolido? ¡Oh, lo siento! ¡Yo lo quería pegar! ¡Es que la bruja me ha invitado! Pero está muy mal esto, ¿verdad? Sí, me arrepiento. Pero es que tú te has llevado a la princesa. Que sí, te la cantamos, ha dicho la bruja. ¡Ah, que estaba jugando al escondite! ¡Uy! ¡Claro! Y la princesa... ¡Ay! Y ahora no sabe dónde está. Se ha escondido también, que no la encuentra. Y cree que yo te ayude a buscarla. Y los niños también. ¿Te ayudamos? ¡Sí! Vale, pues venga, vamos todos a por la princesa. A ver, amiguitos, en valor y en bravura somos todos... ¡Campeones! ¡A ver esas palmas! ¡Así! ¡Venga, vamos, dragón! ¡Así, sí! ¡Venga, vamos! En valor y en bravura soy campeón. Gran sin miedo me llama, no ni razón. Vencerá, será el miedo. Yo quisiera ¡Princesa! ¡Princesa! A ver, por aquí. ¡Princesa! A ver, por aquí. ¡Princesa! Y por abajo. ¡Princesa! Y por aquí. ¡Ah! ¡Ay, dragón, córtala! ¡Graba de peinado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, tata! ¡Pobrecilla! ¡Eh, princesa, princesa! ¡No veo nada! ¿Eh? ¡Ay, la luz me ciega! ¿Pero dónde estabas metida? ¡Ay! ¡Ah! ¡En la cueva jugando al escondite! ¡Tú eres el caballero que me ha rescatado! ¡No! ¡De las gafas! ¡Que no ve nada! ¡Que este es el dragón! ¡Y así el caballero soy yo! ¡Ah, el caballero! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ay, es que la luz me cegaba! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Y dime! ¡Dime, noble caballero! Sí. ¿Cuál es tu nombre? Pues yo me llamo Juan, ¿sí? Thank you.
compañía de las payasas Chipi y Chapa. Pero antes de recibir a Chipi, ¿qué tal si recordamos ese saludo que, bueno, que seguro que conocemos todos? Los papás, las mamás, los niños, las niñas y por supuesto nuestros queridísimos abuelos y abuelas. Es el saludo de los payasos de siempre, ese que dice ¿cómo están ustedes? Bueno, a ver, por aquí lo he dicho muy bien, pero por atrás regular, ¿eh? Así que se tiene que escuchar mucho más fuerte. ¿Preparados? Coge aire, así los pulmones llenos de aire. ¿Preparados? Bueno, ¿cómo están ustedes? Así que lo he dicho muy bien, ya estamos calentando motores. Así que estamos preparados para recibir a Chipi. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis quién es Chipi? ¿No sabéis quién es Chipi? Ah, bueno, pues bueno, yo os la presento. Chipi es una payasa, pero no una payasa cualquiera, ¿eh? Que es la payasa más tonta de todas las tontas. Así que, pero no se lo digáis, no le digáis que se lo he dicho, ¿eh? Así que vamos a recibirla. ¿Cómo podemos recibirla? ¡Muy bien! ¡Toma un fuerte aplauso! Con todos ustedes, ¡Chipi! ¡Un aplauso para ella! Atención, porque puedo aparecer por cualquier sitio. Se puede descolgar del techo, puede venir por aquí, por allí, debajo de los asientos. Muy pendiente de donde se encuentra Chipi. ¡Esa palma! ¿Yo me he coliado? No, no te has coliado, te has colado. ¡Tú has dicho que yo me he coliado! Oye, que yo he dicho que te has colado. ¿Que me he coliado? Chipi, mira, tienes que pedir permiso porque todos los niños que están aquí lo han pedido. ¿Que los niños han pedido? ¿Que los niños han pedido? Claro. ¿Que habéis pedido permiso? ¡Sí! Porque son muy educados. ¿Y a quién le habéis pedido el permiso, Eddie? Sí, ¡me ha asustado! ¿Pero cómo que te has asustado si yo estaba aquí? ¡Vamos a ver! Sí. ¡Los niños dicen que te han pedido el permiso a ti! Efectivamente. ¿Y tú quién eres? Chipi, Chipi, la pregunta. Yo soy aquí la que manda. ¿Eres la baranda? ¿Cómo que la baranda? La que manda. ¿La que? La jefa. ¡Pues si tú eres la que manda! Sí. ¡O manda que nos traigan un refresco que tenemos que ir! ¿Cómo, pastelito? Sí. ¿Qué? ¿Cómo es pastelito? Chipi, que no me refiero a eso, me refiero a que para entrar aquí sí. Tienes que pedir permiso desde la puerta. ¡Ah, claro! ¡Pero que hay mucha puerta! ¿Qué? ¿Y yo qué tan fuerte tengo que pedir el permiso? Bueno, mira, te dejo que pidas el permiso desde la puerta que está más cerca. Ahí está la puerta. Ahí. Chicos, ¿estás viendo la puerta que está ahí? ¡Sí! ¿La estáis viendo? ¡Sí! ¡A ver, de qué color es! ¡Verde! Vale. ¿Es verde, claro, Chipi? Es verde. No te voy a chocar con la puerta. ¿Esta es la puerta? ¡Esa es la puerta! ¡Chapa! Dime. ¡Que yo creo que te la han tenido que llevar! ¿El qué? ¡La puerta verde! ¡No, Chipi! ¡Ahí no está! ¡Aquí nadie se ha llevado nada!
Chipi, esa es una suposición que yo te estoy poniendo a ti. ¡Rafa! ¿Qué pasa? ¿Cómo me va a poner un supositorio? Chipi, no te dejas de nada. ¡Levante los niños! ¡Claro que tenemos un supositorio! Una suposición, no supositorio. ¡Ay, eso qué es! ¡Duele! No, eso es un ejemplo y no duele nada. Y es gratis. ¿Qué gratis? Sí. Oye, que está la cosa muy mala, dame un puñado. No, pero tú eres muy lista, ¿no? Ya digo, un solo ejemplo te basta. Así que mira, Chipi, yo te voy a explicar cómo se pide permiso. ¡Vale! Entonces vamos a cambiar los papeles. ¡Ey! Yo, tú eres... ¡Que yo lo he perdido! No, tú eres Chapa y yo soy Chipi ahora. Vale. ¿Yo qué soy? Tú ahora eres Chapa y yo, Chipi, te voy a explicar cómo se pide permiso. ¿Yo qué soy? Tú eres Chapa. Vale. ¿Y tú? Chipi. ¿Y yo? Chapa. ¿Y tú? Chipi. ¿Y el niño este? ¡Chipi, quédate aquí! ¡Dale! Yo vengo aquí como si fuera Chipi. ¡Vale! Y digo, muy amablemente, ¡pom, pom! ¿Se puede pasar? ¡Y yo te digo! ¡Sí! ¡Adelante, que está en tu casa! Muy bien, Chipi. Claro, así es como hay que pedir permiso. ¡Vale! Pero ahora lo tienes que hacer tú. ¡Ay! Que no es tan difícil. Los niños y yo te ayudamos, Chipi. Esto parece complicadillo. A ver, ¿dónde tienes que ir? A la puerta. Muy bien, a la puerta, a la puerta. Mira. Yo te acompaño. Pero está allí. No, aquí. Ah, sí. Venga, te acompaño, Chipi. ¡Chapa! ¿Qué pasa? ¡Que no me acompañe! ¿Por qué? Pero venga, ahí, muy bien, a la puerta. A ver, Chipi, a ver, ¿qué tienes que decir? Mira, mira. ¿Eso qué es? Giratoria. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Estoy torpe! A ver, ¿qué tienes que decir? Ya no se acuerdo. A ver, chicos, vamos a decirlo de nosotros. Tiene que decir, ¿cómo se puede pasar? ¡Pues claro, pasa! Pero eso lo tienes que hacer tú. Esto lo tendría yo que claro, decir. Claro, te acompaño. ¡Que no me acompañes! Pues sí que tengo fuerza, chico. Ay, sí. ¿Cómo era? A ver, vamos a decirlo todo. ¿Cómo se puede pasar? ¡Que pase! Mira, Chipi, ¿sabes lo que te digo? Ay, sí. Mira, déjalo, mira, no te vayas a la puerta ya, no te vayas, no te... Mira, tengo un sitio mucho mejor para ti. Ay, qué bien, ¿dónde? Te vas a ir para allá, directamente a la cuadra con los burros. A la cuadra. ¿Por qué? ¡Está tu padre comiendo pienso y me va a matar! Chipi, mira, a mí creo que no te lo puedo comprar ese de Chipi. ¿Dónde está? ¿Cuándo la ves? ¿Avisa? ¿Dónde? ¿Por allí? Educación, aquí no entras, se acabó, aquí, con educación. Ay, ¿y yo qué sé quién es la Asunción? ¿Cómo que Asunción? ¿Tú dices que la pida con la Asunción? No, educación, hay que ver, ahí se nota, chicos, perfectamente que Chipi no va al colegio. ¡Ay, qué mentira más gorda! ¿Cómo no vas al colegio? ¡Que yo voy al colegio hasta los domingos! Chipi, si los domingos no hay colegio. Por eso me encuentro cerrado. ¡Claro! Tienes que ir de lunes a viernes, Chipi. ¿Claro? Venga, a ver, Chipi, ¿tú no sabes lo que es educación? ¡No! Seguro que los niños de aquí saben lo que es educación. ¡A ver, uno, me lo diga! A ver, alguien que sepa lo que es educación. ¿Quién sabe la...? ¡Ay, ella! ¿Quién es la fundación, tío? Educación. La es, tío. ¡Hay que llamar a Juan, pedí permiso! ¡Bueno! ¡Vale! Vale, que te lo estoy explicando, Chipi. ¡Vete, llevo yo aquí media hora! Mira, Chipi, hay que pedir eso. Hay que ser educado a significar eso. Puedes pedir las cosas por favor. Por favor. Claro, ser elegante, amable, tener un poquito de elegancia, de finura. ¡Ay, por finura no puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy gordita! Chipi, pero no. Me refiero a los modales. Venga. ¿Recuerda, Chipi? ¿Recuerda? ¿Recuerda? Finura. Pide permiso. Permiso. ¿Quién es? Pues no sabe que soy yo. Sí, otra vez. ¡Claro que sé quién es! ¡Pom, pom! Venga, todos. ¿Quién es? ¡Pues la misma de antes! Chipi, este es lo dicho. Así que venga. Vale, hay que pedirlo conmigo. Ven un centro. ¡Chapa! Sí. ¡Hija! Sí. ¿Te puede pasar para adentro? Uy, se va a sonreír.
pasa. Bueno, venga, chicos. Vamos a dejar que pase porque si no, no podemos continuar. Chipi, pasa para adentro. Ahora no me da la gana. ¿La habéis escuchado lo que ha dicho? Pues ¿sabes lo que te digo? Que ahora sí que ya no entra, me quedo con los niños y jugamos nosotros. ¿Por? ¿Qué te pasa? ¡Párate que mi padre entró! Bueno, venga, venga. Te dejo que pase. ¿La dejamos que entre, chico? ¡Sí! Venga, vale, ya irá aprendiendo poco a poco. ¿Quieres que te lo diga en inglés? No, venga. Bueno, a ver, te dejo que pase porque vamos a jugar con todos los niños. Bueno, ¿qué estás haciendo con eso, Chipi? Bueno, chicos, a ver, ¿cómo lo estáis pasando? ¡Bien! Pues lo vamos a seguir pasando muy bien, sí, porque ahora vamos a hacer unos juegos con los niños. Vale. Vale, pero voy a ver si está preparado algo. ¿Eh? ¡Y yo me hago un mientras! No, no. Vamos a jugar con los niños. Vamos a ¿Me tengo dicho aún? Sí, así que a ver, los niños y niñas que quieran participar. Ahí hay una escalera, te pueden subir. Levantar la mano de vuestro. Venga, vamos a hacer un concurso. Venga, y necesitamos tres niños. Y tres niñas. Y tres niñas. Así que por favor, que suban. Mira, ahí tenemos una. Ahí tenemos otra. Muy bien. Allí otra. Y ahora necesitamos a tres niños. Tenemos un niño. Allí hay otro. Y otro, venga, puedo subir por aquí con mucho cuidadito por la escalerita. Hola. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Despacito, pero rápido! ¡Venga, guapa! ¡Venga, guapo! ¡Venga, guapísimo! ¡Venga, precioso! ¿Esto qué es? ¿Cuánto plata? ¿Cuánto va? Aquí vamos a hacer hasta mañana. ¿Eh? Bueno, aquí el tiente la mano. ¿Cómo te llamas? Espérate, vamos a traer el micrófono, Alberto, que no se te escucha. Ahora. ¡Alberto, ¿cómo te llamas? Alberto. ¡Hola! Ahora. ¡Alberto! ¿Cómo te llamas? ¡Alberto! ¡Venga! Se pone por una. Aquí tenemos a él que se llama Tito. Tito. Ana. Ana. Marco. Marco. Mamé. Jesús. Edu. Antonio. Antonio. Elena. Elena. Katia. Katia. Rene. Hola, Rene. Vamos a contar de qué va el concurso. Sí, bueno, echarlo un poquito para atrás. ¿Eso? Sí, muy bien. Entonces, atención, porque este es un juego muy divertido y dinámico. Y consiste en que nos tenemos que pasar el sombrero de una cabeza a otra. Así que vamos a hacer una prueba, ¿vale? Venga, el primero le pasa el sombrero al segundo. Tú se lo colocas a él en la cabeza. El segundo a la tercera. Mira para adelante. La tercera está al cuarto. Muy bien, seguimos para acá. Seguimos, tú estás seguimos. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Ay. Estupendo. Así. Y aquí estamos esta mañana, al mediodía. ¿Tenéis prisa? Bueno, está muy cómodo en su asiento. Y vuelve para atrás. Pero atención porque va a sonar una música, ¿eh? Esto se complica. No puede ser tan fácil. Tío. Una más música. Difícil. Sí. Y cuando la música más pare, complicado. Aquel que quede con el sombrero en la mano o en la cabeza puede ser uno. Está pegado, ¿no? Atención entonces, porque estáis preparados, chicos, chicas. Venga, pues colocamos aquí el sombrero. Preparado, el público tiene que animar. ¿Vale? Cuando yo toque el pito, empieza el concurso del sombrero. Muy bien, el sombrero. ¿Estás preparado? Hay que hacerlo rápido, pero siempre de cabeza en cabeza. ¡Adelante, música! ¡Venga! Más así, venga y seguimos adelante. ¡Venga, Ramiro!
que va, que se va ese aplauso. ¿Quién te tiene? ¡Tiene los pañuelos! ¡Está pillado! ¡Van quedando! ¡Tres! ¡Ay, qué nervio! ¡Gracias!
¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Hombre fruncido! ¡Hombre fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡La cabeza para atrás! ¡Curva! ¡Ay! ¡Que no suena! ¡Es la curva! ¡Es
noche. ¡Ay, me he dado un salto! ¡El viajar es un plan! ¡Ay! ¡Que no suele suceder! ¡Ay! El mío 22. ¡Así que paremos la curva! ¡Tercera! ¡Cuarta!